Le damos la bienvenida a la doctora Laura Fernández Gabrieli, médica oftalmóloga. Doctora, gracias por venir. Gracias, Vanina, por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Bueno, necesitamos que nos aconseje. ¿Qué hacemos cuando pasamos mucho tiempo frente a la computadora? ¿Qué hacemos con este síndrome de visión por computadora? Bueno, realmente hoy este síndrome, más que por su complejidad en sí, es de interés porque se trata de un asunto de la vida moderna. Uh-huh. Ya que en todas las oficinas, en todos los ámbitos laborales, y los niños con los videojuegos, las Play, etc., están en continuo uso con monitores de computadora o de videojuegos. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Se me ocurren los ojos enrojecidos, que duelen? Sí, en realidad este síndrome, como la palabra lo dice, es un conjunto de signos y síntomas que producen algunas situaciones a nivel de los ojos, pero también en otros lados del cuerpo. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, exactamente. Porque los ojos están acostumbrados, para elevar su campo visual, hay que adoptar una cierta postura. Uh-huh. Y esa postura está relacionada a veces, con cuando pasamos grandes horas frente al monitor, con una mala postura. Claro. Lo que nos causa después dolores de cabeza, dolor de espalda, las contracturas. Dolor de cervicales, exactamente. Uh-huh. ¿Y a cuánto tiempo de permanecer en el frente a la computadora aparecen toda esta serie de malestares, doctora? Bueno, se dice que cuando una persona está ininterrumpidamente frente al monitor por el término de 2 horas, sí, presenta síntomas. ¿Sí? ¿Por el término de 2 horas? Por el término de 2 horas, sin descanso, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso te voy a comentar cuáles son específicamente los síntomas visuales que una persona que uh-huh. se encuentra frente al monitor por ese término puede presentar. Uh-huh. Por ejemplo, la visión borrosa o visión doble, los ojos secos, la sensación de ojos secos o irritados. Claro, que comienzan a picar, ¿no? Sí, así es. Puede causar hasta lagrimeo, uh-huh. sensibilidad a la luz. Como te dije, el dolor de cuello, el dolor de espalda, dolores de cabeza, fatiga visual, que nosotros los oftalmólogos lo llamamos astenopías, fatiga general, cansancio físico, tensión, dolor ocular, sensación de párpados pesados, nerviosismo, aumento de la frecuencia de errores y hasta mareos. Hasta mareos, uh-huh. exactamente. ¿Y esto se presenta a cualquier edad, doctora? Bueno, sí, se presenta a cualquier edad, desde niños hasta todas las personas que, bueno, hoy en día con internet, que estamos todos con el tiempo conectado, el uso del monitor. Claro, lo que pasa es que la computadora atrapa y uno no se da cuenta. Totalmente. Que por ahí se pasó 2 horas frente a la computadora y claro, y lo empieza a percibir después de varios días cuando aparecen todos estos síntomas. Bueno, y los seres humanos, nuestro órgano visual no está preparado para estar fijando por ese término, claro, que es prolongado, uh-huh. no está acostumbrado, por lo cual tiene sus reacciones. Claro, porque la computadora absorbe tanto que uno hasta se olvida de parpadear. Bueno, eso está en estadística, porque si miramos, estamos atentos a... Estamos hablando de las computadoras, pero también sucede con el juego de Play o cuando uh-huh. vamos al cine o miramos televisión. Uh-huh. Eso está científicamente comprobado, que uno al prestar atención sobre estos monitores disminuye la frecuencia del parpadeo. Entonces el ojo se deseca, la película lagrimal se deseca y eso causa todas las molestias. Ahora, ¿esto debe influir, doctora, en el rendimiento laboral o escolar en el caso de los chicos? Bueno, ahí hay dos cosas por separar. El rendimiento de los chicos, porque muchas mamás lo sacan y porque hay una creencia que la computadora nos va a sacar la visión. Siempre les explico que la computadora, hay muchos estudios multicéntricos a nivel mundial que se hizo hincapié en ver si las radiaciones que generaban los monitores
podían quitarnos la visión con estudios retrospectivos. Y bueno, todos esos estudios multicéntricos indicaron que hasta ahora que el uso de computadoras, monitores, PlayStation no disminuyen ni perjudican las radiaciones que emiten. Esas radiaciones no perjudican la visión. O sea que no acortan la vista. No, no hacen acortan que la vista. No nos llevan al uso de anteojos. No va a pasar nada. Por eso simplemente que nos va a causar toda una serie de síntomas que expliqué antes, cansancio visual, sensación de ojo seco, ojo pesado. ¿Qué tratamiento hay para esto? Bueno, en realidad tratamiento existe, pero estamos hablando de un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que se nos presentan. Entonces, más que nada hacemos hincapié en las recomendaciones que el paciente o el usuario, en este caso, debe tomar como prevención. Bien, ¿y cuáles son, doctora? Bueno, las recomendaciones, por ejemplo, el monitor de la computadora debe estar correctamente situado y debe evitarse que las luces estén directas sobre la pantalla. Sobre la pantalla. Exactamente. Hay que ajustar siempre la luminosidad, el brillo y el contraste de la pantalla. Bien. Fíjense, esto es importante. El borde superior de la pantalla siempre está a la altura de los ojos. Ni más arriba ni más abajo. Bien. Tratar de ponerlo a la altura de los ojos. Utilizar siempre filtros antirradiación y antirreflejo en el monitor. Bien. Y tomarse un descanso de 5 minutos por cada hora frente a la computadora. Bien, o sea, cada hora 5 minutos de descanso, aunque sea si uno se levanta y camina un poco mejor, ¿no? Bueno, aunque eso sea sí, desviar la vista para otro lado. Exactamente, porque el ojo cuando está cerca, cuando está fijando de cerca, está haciendo un esfuerzo, por decirlo así, visual. Pero cuando está mirando hacia lo lejos, el sistema de acomodación no se activa y por lo tanto disminuye. Y después de esto voy a volver porque estas interrupciones programadas o micropausas te voy a comentar después por una legislación laboral. Otra de las recomendaciones es realizarse un examen visual, ¿cierto? Por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año para descartar cualquier otra patología que no está relacionada con este síndrome y recetar, por ejemplo, nosotros los oftalmólogos, lágrimas artificiales. Las gotitas. Exactamente, gotitas de lágrimas artificiales, porque ya dijimos que... Claro, para ayudar al ojo, a lubricarse. Exactamente. Y... el monitor debe estar situado siempre en posición perpendicular a las ventanas. Son mejores, bueno, los monitores de pantalla plana. Pero bueno, eso es, no todos lo pueden acceder, ¿no es cierto? Los fondos de pantalla, evitar que sean de colores brillantes. Porque las pantallas policromas causan más cansancio visual. Sí. Lo aconsejable es tener letras negras sobre pantalla en fondo blanco. De fondo blanco. Exactamente. Bien. Todas cosas que ayudan a conservar la salud de nuestra vista. Después, por ejemplo, la distancia que tenemos que tener es de aproximadamente 50 centímetros. Bien. ¿No es cierto? Un brazo de distancia. Parpadear regularmente es otra de las recomendaciones y si se requiere y su médico oftalmólogo lo indica, lentes con protección antirreflex y con graduación. Bien, bien. Gracias, doctora, entonces por estas recomendaciones. Y antes de finalizar, segundito sobre lo que nos iba a decir sobre las pausas en la computadora y la legislación laboral. Eso le quería decir que en este síndrome... aquí en Argentina no tenemos legislación al respecto. Van a tener una oficina, se ponen a trabajar y bueno, están todo el tiempo en su jornada laboral. Y estas micropausas o interrupciones programadas para evitar todos estos signos y síntomas que en realidad causan mucha molestia, en otros países del mundo que se han preocupado por esto, están legislados. Entonces, por cada hora de trabajo, ellos tienen micropausas de aproximadamente 10 minutos. Bueno, doctora Laura Fernández Gabriel, y muchísimas gracias
por todos estos consejos.